voy a elegir el modo recto, 0-1, y la aguja se pone hacia el lado izquierdo. Tenemos esta perilla para elegir el largo de puntada. Vamos a elegir el número 2.5 como una puntada intermedia. Para el número 4 es una puntada más larga, hacia el 1 puntada más chiquita. Y si seguimos, 0, después tenemos B1, B2 y B3, que es para hacer ojales. El regulador de la tensión del hilo lo vamos a poner en nivel 4. Dependiendo de la tela, podemos poner el hilo más ajustado o más flojo, dependiendo del tipo de costura que necesitemos hacer. La palanca de retroceso para hacer los atraques. Vamos a probar la costura. 0-1 corresponde a la puntada recta, doble 0 la aguja está en recta y está en el centro, 0-2 aumentamos y la aguja va a estar hacia el lado derecho, 0-3 entonces vamos a tener la puntada zigzag. En este caso tengo número 3 de puntada y me está haciendo un bordado más grande. Aumentando y disminuyendo voy a ir pasando por los distintos tipos de costura. Vamos a pasar a modo bordado. Este simbolito es que la máquina está preparada para colocarle dos agujas. Sostengo y entonces este selector va a ser para el tipo de puntada. Cuando aparece el numeral voy a ubicar el tipo de puntada. Si tengo para disminuir con el de abajo, doble 0, la aguja va a estar en el centro, 0-1, la aguja está del lado izquierdo, 0-2, recta del lado derecho. Y así sucesivamente, si quiero elegir zigzag, va a ser el número 3. Y ahora, por ejemplo, quiero seleccionar el ancho de puntada. Para el ancho de puntada, entonces, mantengo presionado, 2, y otra vez. Cuando aparece la luz roja con este simbolito, es para seleccionar el ancho de puntada. Entonces hacia arriba y hacia abajo voy a elegir el ancho. Tengo 2.5, puedo hacerlo más tupido, más cerrada la costura. Y ahora hacia arriba o hacia abajo voy a ensanchar o angostar la costura de zigzag que seleccioné. Entonces, si pongo, por ejemplo, en 2.5, la costura va a ser más angosta, esta puntada. Pongo en 4, va a ser más ancha. Aflojarlo. Y ahora sí está el hilo con la tensión que corresponde.